Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3 Royal Court, en esta aventura en la que estábamos un poquito dilucidando a ver si conseguíamos volver a reconquistar nuestro, bueno, no es un imperio, ¿no? Pero es nuestro reino que también pertenecía el reino de Akkam, que se lo ha quedado nuestra hija cuando nuestro padre murió, o esperar. Para tener suficiente prestigio, que por cierto ya lo tenemos, pero es porque fuera de cámara, sin querer, han ocurrido un evento, un pequeño evento en el que me ha dado pues bastante prestigio. Y hemos conseguido suficiente prestigio, por lo cual no nos lo vamos a pensar, ¿vale? Vamos a gastar todo el prestigio para subir la autoridad tribal. Y con ello luego irnos a la sucesión y elegir un heredero. En teoría debería de funcionar, pero no las tengo todas conmigo, ¿eh? Así que venga, vamos a probar. Venga, vamos a promulgar la ley. A ver, y una vez promulgada la ley, por supuesto, no puedo cambiar. No tienes la autoridad de la corona, ¿vale? Ah, no, autoridad tribal absoluta, ¿ves? ¿Ves? Por eso me cabreo yo, porque al final me he liado yo solo y por no leerlo bien, autoridad tribal absoluta. Tenemos un problema, ¿eh? Tenemos un problema. Mucho más grande de lo que yo me imaginaba. ¿Cómo podemos solucionarlo? Nosotros tenemos 52 años. Es que lo malo es que también es que nos ha pillado en una época un poco. Un poco mala, ¿vale? Uf, un poco bastante. A ver. Y encima. No, yo sí puedo tener concubino, ¿vale? Venga, vamos a intentarlo. Uf, madre mía, tío, qué mal está esto, ¿eh? Vamos a tomar todos los concubinos que podamos. Y vamos a rever. Vamos a ver si conseguimos. Esto está jodido, ¿eh? Posiblemente sea el final de la partida, ¿eh? Y esto que no lo había yo. Esto yo no lo había organizado de tal manera, ¿eh? Esto yo no lo había organizado. Es que lo que pasa es que se me hace tan extraño lo del tema de sin heredero. Es decir, si nosotros, nos, por ejemplo, nos sentamos en nuestra casa y vemos que tenemos 31 miembros vivos. En ese caso es que no entiendo el por qué realmente no tenemos. Si todos estos son de la misma dinastía, ¿por qué me dice que sin heredero jugable de tu dinastía? Ya sé que no tengo un heredero en sí, ¿no? Pero podría elegir a lo mejor otra persona. Quién sabe, a lo mejor tenemos que apagar y volver a empezar y aprendiendo este error tan grande, ¿sabes? Bueno, el caso es que aquí un aliado nuestro se va a meter en una batalla que a lo mejor me interesa aceptar y no. A ver, ¿por qué dice? Al modesto va, os insto a que hagáis honor a nuestro alianzo y os unáis a mí en la incursión de capturar prisioneros contra. A mí, si te matan, me harían un favor. Ahí lo dejo caer, ¿vale? Ahí lo dejo caer. Tío, de verdad que. Bueno, es que a ver, se supone que o tramando asesinatos, si yo, por ejemplo, yo tramara un asesinato contra esta persona, que lo podría hacer a lo mejor. Asesinato. Adoptar fe, dice. Bueno, vamos a ver. Vamos a intentar asesinar a nuestro marido. Ahora, lo que pasa es que si este muere, mi hijo ya automáticamente va a heredarlo, ¿no? Porque dice, heredero principal es mi hijo. Que entre comillas debería de. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos porque estamos de convertir la fe. Vale, muy bien. Venga, vamos a seguir convirtiendo gente impía. Ogu, venga, Ogu. 8 añicos.
5 años. 5 años. Bueno, sí, también estábamos. Oye, pues me va a dar mucho coraje, ¿no? Porque justo vamos a conseguir también lo del desarrollo y no a la vez. Bueno, a ver. 29%. Y consigue un derecho no reivindicado sobre el cacicazo de Yerrawi. Y ganas 40 y porque soy satisfecho y pusilánime. No. Psst. Dice, gobierna sobre el dominio vecino del cacicazo de Yarori, que alberga una gran población de devotos orishas. La nana orisha viejo podría fácilmente perseguirle a los fieles orishas que viven allí. Y es mi oportunidad de defenderlos de su influencia. Vale, entonces llevamos a tantos orishas como podamos al lugar seguro. O mandemos a un enviado a discutir el trato que se les da. A ver, ¿cómo? Mi jefe de espías. Es que le caemos mal a nuestra jefe de espías, ¿eh? Eso es peligroso. Bueno, igualmente esto es. Ganamos 100 de experiencia, por lo cual lo vamos a hacer. Y, por supuesto, nos vamos a llevar peor con ella por las probabilidades que teníamos. Vamos a enviarle un dinerillo para caerle bien, caerle en gracia. De hecho, a estos también le vamos a enviar un regalillo a todas estas personas. A ti también, ¿vale? Aparte, es que estáis viendo que es que no nos cuesta nada. El hecho de darle dinero nos sube un montón. Nos sube un montón. El estado, ¿no? Lo bien que le caemos. Por lo cual, eso va a ser muy bueno para entablar buenas negociaciones. Madre mía, tío, pero no es que no, lo que no me puedo creer es que estemos a punto de morirnos, tío. Cuando verdaderamente es que tenemos herederos. Lo que pasa es que yo creo que se han hecho que como es un matrimonio patricial, por así decirlo, por eso dicen que es miembro de mi familia. Que es mi hijo, es que son descendentes, tío. Es que yo no pensaba que esto fuera así. Pero bueno. Yo qué sé, tío. La hemos cagado. De alguna manera la hemos cagado. Yo creo que sé cómo, ¿no? Porque al casarnos con el de Ghana, lo hemos hecho lo hemos hecho de mala manera. Lo hemos hecho un poquito mal. Porque le hemos dado a él los permisos, pero es que a nosotros no hacía falta. No hacía falta. Su alianza, ¿vale? Madre mía, qué problema, ¿eh? Bueno, venga, vamos a ver si lo intentamos arreglar. Tenemos 52 años. Lo único malo es que ya no, es que vamos a intentar a ver si podemos tener un hijo con 52 años. Lo hemos visto, ¿no? Esta se ha unido, vale, guay. A ver si conseguimos matar a nuestro marido. A ver si me puedo volver a casar. A ver si tenemos mozuelos. A ver, no sé. A ver si ocurre algo. A ver si ocurre algo, guay. Y también estamos llevándonos bien con esta, ¿no? Vale, bien. No, no, no me va a interesar hacerme. No. Esto de llevarnos bien. Que sí, no, pero es que fíjate cómo lo vamos a hacer. Hacemos esto. Ah, ya le hemos enviado, ¿vale? Igualmente 66, está bien. Que no me voy a preocupar. A mí lo que me hace falta a lo mejor es una amiga. Ah, pues venga, vamos a. Amistad, conjura, ya estás intrigando, ya, pero por eso mismo. Quiero dejar de. Abandonamos esta conjura y lo que yo quiero es. Influenciar, intenta para que mejore la opinión sobre ti. Sí, bah, coño, si eso es lo que estábamos haciendo. Me ganaré su amistad 100% en 12 meses. Eso es lo que me interesa, ¿vale? Que tener amigos. Ahora mismo me interesa tener amigos. No, no es por nada, sino porque nuestro personaje, por la jerarquía familiar, podemos trabajar lo de la amistad. Todo amigo añade menos 5% de estrés a todo, ¿vale? Es decir, que todo eso es guay. Todo eso es guay. Y dice, toda amistad te da 2 puntos de habilidad sobre un máximo de 5. Por lo cual, si tengo a lo mejor 3 amigos,
Me dan, pues eso, 5 puntos. Me dan 5 puntos, yo creo. 5 puntos, ¿no? Sí. 5 puntos más. Aleatoriamente. Pues guay. Probabilidad de éxito, guay. Opinión de la familia cercana. Y los hijos reciben habilidades extras. Claro, si tuviese, a lo mejor, si ahora el asesinato tuviese éxito, si por casualidad pudiera conseguir a un yogurín y que fuera inteligente y demás y que me diera un vástago, sería la ostra, tío. Sería lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿sabes? Pero es que tiene que darse tantas circunstancias para que eso ocurra. Es que saber que vamos a perder la partida, nada más que por una tontería, tío. Que no había caído. Si es que ya no me importa nada el reino de Akan, tío. Lo digo así, ¿eh? Y están en una batalla. Están en una batalla con. Están en una batalla con un soberano mío. Vamos, con un vasallo mío. Bueno, no está mal que se peleen. Que vayan conquistando territorio. No lo veo mal. Asesino, ha llegado la hora, ¿vale? Vamos a ver si nos cargamos a nuestro marido. Vaya, inválida. Invalidada, a ver. Incursión. De acuerdo, vale. Ha funcionado, ha muerto. Afortunadamente, siguen sin conocerse mi implicación en el crimen. Vale, bien. Entonces, nuestro hijo. ¿Vale? A ver, y el problema lo seguimos teniendo, ¿verdad? El problema lo seguimos teniendo. El caso está en que si nosotros, por ejemplo, cogemos. A ver, para. Que no me gusta que esto que se menee. Rasgos heredables, a ver. Un tío inteligente. Me interesaría un jovencillo, tío. A ver si hay algún jovencillo por aquí. 33 añicos. 33 añicos de casa humilde. A ver, este. Nosotros perdemos 300. Sí, pero es que. Es lo que nos interesa ahora mismo. Que no haga un hijo, ¿eh? A ver, poco a poco. A ver si entre este y lo. Vale. Es que lo malo es que mi hijo ha heredado esto, ¿vale? Por lo cual, bueno, lo bueno es que si salimos de esta. Luego a lo mejor podemos tener la opción de comprar derecho. Que podemos ganar derecho, ¿no? A ver, negociar una alianza que dice que tampoco porque es un pretendiente. Bueno. Ofrecer concubina, concubino. ¡Uy! ¡Qué hijo! Oye, ojo, mi hijo. Hijo, acabas de ganar unos kilitos, ¿no? Bueno, venga, va, a ver, por aquí. Venga. Madre mía, tío, por favor, que me dejen embarazada, tío, ya. Que cómo andamos de la fertilidad, tío. A muchos niños, ya. Pues me hace falta que saques a uno más, ¿eh? Es que lo que no entiendo es por qué si este es mi hijo, ¿por qué no lo hereda él, ¿no? Es decir, tengo hijos. Tengo hijos. Tengo hijos. Vale. Vale, nos hacemos amigas. Por lo cual.
es lo que nosotros queríamos. Vamos a buscarnos otra amistad por aquí. Akam. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que esto no lo sabía yo! ¡Ojo que están por aquí también los de Akam! Ojo que están por aquí los de Akam. No lo sabía yo esto. Es que esto es lo que. Es que lo malo es. Vale, vamos a suponer que no, ¿no? Pero, ¿quién se quedaría con todo esto? Porque a alguien le tiene que caer, ¿no? Es que no, no, no. Yo no entenderé. Yo no entenderé. Bueno, el caso es que guay. A Cam también le pertenece todo esto. Bueno, pues. Oye, os ha hecho más grande. Bueno, esto se lo hemos quitado. Un territorio de por aquí se lo hemos quitado. Y es bueno. Y esto, a lo mejor, a estos también se ponen un poquito así a lo tontico. Y le quitan algún territorio. A ver si hay más batallas. A ver si hay más batallas. Y vamos ganando poco a poco. Venga, continuamos. Una amistad. Vamos a trabajar una amistad con nuestro hijo, a lo mejor. Vamos a trabajar con nuestro hijo. Una amistad, tío, a ver. Y si no, va a ser esta también, ¿va? Ah, este. Bueno, sí, bueno. Una amistad masculina, tampoco está mal. O con estos también podríamos. Uy, estos están aquí, están potentes, ¿eh? Estos como les dé por intentar atacarnos o lo que sea, estos son se han vuelto bastante poderosos. Ha llegado un invitado notable, un comandante. Venga, vamos a ver. Destreza. Lo vamos a contratar. Este también, Kusoi. Ya está. Nuevo gran chamán. Eso es porque ha muerto el chamán. 12. Podemos cambiarlo, ¿no? Por este de 16. Más que nada. Los comerciantes traen cuentos de tierras remotas, traedme la bolsa. Entonces, será el propietario de armadura. Venga, a ver, tenemos dinero, venga, va. No está mal, ¿eh? No es una mala armadura, ¿eh? No te creas que es nada mala, ¿eh? No. 2 de destreza. Destreza más 7. Es que este da resistencia a las heridas. Índice de refuerzo de las levas misma fe, más 80%. Está bien, está bien, está bien. Está bien para quedárnoslo por ahí, ¿sabes? Por lo menos de. Vale. Puf, tío. Puf. Estoy cagado, ¿eh? Anana Otsnike. ¿Quién es este? A ver, ah, pues mira, a ver. Dice, a ver. ¿Por qué? ¿Por qué lo puedo encarcelar? Encarcelas es un delincuente célebre. Familia. De pariente, lo que permite a tú encarcelarlo sin que se nos considere tirano, ¿vale? Bien, eso me interesa, porque me interesa quedarme con este territorio de aquí. Entonces, si yo, por ejemplo, revocar título de Kajmaja y dice, tienes derecho sobre el título, por lo que puedes revocarlo sin que te consideren un tirano. Y puede que lo acepte, y luego si lo rechaza. Vale, yo creo que sí, ¿no?
Yo creo que lo va a rechazar y vamos a liarnos a tortazo. A ver, esto no es. A ver, no me queda más opción que aceptar, vale, guay, pero lo de tirano se supone que no iba a pasar. Se supone que no iba a pasar esto, tío. No parece, ¿no? Vale, no. Lo que va a hacer es... A ver, a esta persona a lo mejor sí, ¿no? No, tampoco. Es a quien se lo hemos quitado única y exclusivamente. Creo que era a este, sí. Revocó mi título, sí, pero luego lo del tirano no aparece por ningún lado. Por lo cual, eso ha sido un fallo del juego, ¿eh? Venga, pues a ver, ahora tenemos. Bueno, es que esto también está alto también. ¿Y esto cómo estamos? 8%, 8. 8 y bueno, falta cuánto falta, dice. 3 años, 3 años para el 9. Uf, tío, es que lo vamos a conseguir todo, lo vamos a conseguir todo a última. Venga, a ver, dice que quiere formar una alianza. No, no, no. No, 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 no me interesa una alianza porque realmente me interesa que te quiten terrenos, ¿eh? Y a mí ganarlos. Así que si mis vasallos a lo mejor me ayudan un ratico, me echan un cablecico y se enfrentan contra ti, pues me hacen un favor. Bastante grande. Ah, pues mira, han cambiado ahora la capital de Ghana, ¿eh? La han cambiado, la han puesto aquí. Tío, sería guapísimo, ¿no? Dedicarle la guerra a nuestro hijo, tío. Estaría guapísimo, ¿no? Es que yo ya no sé si esto sería beneficioso, si no lo sería. Es que no, es como que quiero absorberlo de alguna manera, tío, pero no. No, Guadix, no. Este, otra vez, venga, va, que no, hombre. Encima te vas a intentar quedar con un territorio. Vamos, con un artefacto, vamos, ni de coña. Es conocida por todas partes. Ya somos reputados. Vale, ya somos amigos. ¿Y con quién más? Porque, ¿ha sido con este? No, con este también queríamos que fuéramos amiguinchis. Amiguinchis. Vale, porque tenemos ahora mismo de amigos a mi hijo, ¿no? Es que no es mi hijo al final este. A ver. ¿Qué ha pasado aquí? A ver. No, 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 no. Yo quería con mi hijo gordete, tío. A ver, este, ¿eh? ¿Por qué? Pero ¿a quién polla está hecho de amigos, tío? A ver. Yo quería hacerme amigo de este, tío. A ver. Amistad. Claro. Con este, ¿ah? ¿Eh? Con este, ¿eh? Con tu hijo. Venga. ¿Qué más? A ver, se supone que hemos mejorado también algunas... Vale, tenemos una diplomacia excelente, pobre, media, media y media. Bueno, y en destreza bastante buena también. Sufre de obesidad. Ojo, cuidado. Encima vamos a tener... Vamos a tener una penalización de salud, tío, lo que me hacía falta, ¿eh? Justo, 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 justo lo que me hacía falta. Entre eso y que aquí a lo mejor yo quiero construir algo y que no puedo. Vale, vamos a ver. ¿Esto qué es? Sí. Prestigio, prestigio. Otra vez, a ver.
Mi concubino va, tampoco se encuentra en nuestros aposentos esta noche. Él se muestra distante últimamente. No le castigo. Hay alguien más, Shimokai, que vigilaré su movimiento. No sería capaz de faltarme el respeto de esa manera. Vamos a preguntarle. Señal de distinción. A medida que crece el renombre de mi dinastía, también se extiende la familiaridad con el glorioso emblema de los Ose, que se está terminando, ¿eh? El blasón de mi familia ahora se reconoce en los círculos regionales de la nobleza y se cuenta entre linajes más destacados de la estirpe Coronaedos. Vale, como tiene que ser, sí. Yo lo único que quiero es que os acostéis conmigo, tío. A ver, ¿puedo hacer algo así? En plan de... ¿algo sádico? ¿Pupilos? No. A ver. Que lo de los pupilos también hay que verlo, ¿vale? Porque este hombre todavía tiene poquitos años. Y puedo... encima ya tiene aquí un... a ver, ofrecer tutela. Yo. Ahí. Convertir cultura, convertir fe. Vale, pues bueno, pues no, pero... joder, tío. Qué tortura, ¿no? A ver, un pupilo. ¿Qué era este? Tenemos dos hijos. Es el... pero espérate, a ver. Yo tenía... vamos a ver si yo me aclaro. Mi hijo, supuestamente... no sé qué coño ha pasado, tío. ¿Y este no era familiar mío, tío? Tu cuñado, tío. Cágate, lorito, tío. Es que no me entero de nada. No me entero de nada, tío. No sé de lo que ha pasado. Supuestamente mi hijo era... iba a ser el... el heredero, ¿no? Supuestamente iba a ser el heredero, tío. Entonces... yo ya no sé nada, tío. Y este se supone que vamos a, este también va a obtener cuando yo muera. No. Bueno, sí. Lo va a obtener, claro. Es que todos mis títulos se pierden y se reparten de esta manera. Pero claro, lo que yo quiero es que todo sea para mí, tío. A ver. ¿Cómo lo conseguimos, tío? ¿Cómo lo vamos a conseguir? Y a ver, si por ejemplo, cojo a mi hijo... le doy un regalito. Y le digo... no, me interesa... a ver... no, tampoco. Que todos sepan quién es el traidor. Vale, Nana ha descubierto como agente... a ver, Nana... es descubierto como agente en la en la asesinato contra Maran Hauchi. Vale, ¿y esta quién es? Nana Yomba, este. Es descubierto como agente, pacatapán. Nana Yomba gasta, tacata, tacata, tacata. Encarcelas a Nana Yomba, vale, perfecto. Nana Yomba. Sale libre, o sea, vale. No, pues todo esto, ¿no? Que se le caiga el pelo, ¿no? Porque este tío... es un vasallo. Ahí toca pelota. Que me dé dinero. Es que tenemos muy mal control de todo, tío. Akam. 12 meses, 2 años, 5 años. Venga, continuamos. Y yo sigo sin quedarme embarazada. Es que ya a los 55 años. Mal asunto, tío. Es que está claro que al final.
vamos a tener un problema, ¿no? Entonces, ¿qué te dice aquí? A ver, si tienes que asegurarte de que uno de ellos consiga heredar un título de rango conde o superior, ya sea cambiando leyes de sucesión o tramando un asesinato. Sí. Es decir, es que, a ver, el tema está en que yo, por ejemplo, a ver, si este hombre, ¿vale? Que tiene un nieto, ¿vale? Si yo, por ejemplo, digo ofrecer tutela, me ofrezco yo convertir la fe. Me dicen que no, tío. ¿Te lo puedes creer? Enviar vástago al extranjero. Me falta muy poquito, tío. Renuncia a base. Educhar en la familia, bueno. Es amigo mío, ¿va? ¿No? Mira, 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 mira. Sirve, sirve. Pues ni con esas, ¿no? Madre mía, tío. Uf, qué mal pinta todo, tío. A ver, ¿qué más? Esta. ¿Tú que eres mi hija? Venga, vamos a enviarle la propuesta. Posiblemente no la vaya a rechazar, pero bueno, ahí está. Qué mal, tío. Vamos a perder la partida. Esto nunca me lo hubiese imaginado. Yo pensaba que a lo mejor mi hermana, como es mi hermana, podría haber heredado todo, ¿sabes? Porque estando ella con vida. Pero no, 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 qué va, qué va, qué va, ¿eh? Esto se ha vuelto complicado. Esto es la primera vez que me pasa, ¿eh? Bueno, pues empezaríamos una nueva serie, ¿sabes? Que no pasaría nada. Ya voy a ir pensando por dónde, ¿no? ¿Por dónde vamos a empezar la siguiente serie, ¿no? Madre mía, tío. No podemos hacer nada, tío. Es que si me cargo, por ejemplo, a mi hijo. Mano firme. A ver, porque lo de diplomático sí lo tenemos, no sé. Mano firme. Estamos sufriendo un asalto, espérate. Esto es bueno, ¿eh? Una velada encantadora. Termina, se hacen amigos, vale, guay. Aunque no lo creáis, esta persona va a morir, a ver. Entre terrible sufrimientísimo, ¿sabes? Vosotros, es que no lo sabéis, pero. Pero se te va a venir una encima. Con bastante coraje, ¿eh? ¡Hala! Que no ha quedado nadie, tío. No ha quedado nadie. No ha quedado nadie, tío. Pero sí. Uf, tío, no me lo puedo creer, tío. Por favor, quédate embarazada. Por favor, te lo suplico, ¿eh? Te estoy poniendo aquí a todos los hombres de la corte si hace falta, tío. Hasta, ¿eh? Uno de tu dinastía y todo, tío. Aunque salgas un normal, tío. Pero por favor, quédate embarazada, tío. Por favor. ¡Madre mía! Pero vamos a ver, espérate. Ah, vale, que es un canciller. Pero joder, tío. Estaba yo mirando aquí mal, ¿eh? 19, 19.
Bueno, a ver, ya sé que te caemos mal. Pero tienes dos opciones. O llevarte bien conmigo o morir. Tú sabrás. Ay, por Dios. Es que... me tengo que quedar embarazada, tío, como sea, ¿eh? Dios mío, tío. Dios mío, tío. No, que es que yo creo que es que ya... Que vamos a morir, tío. Es decir, que la partida se va a ir a la merder, tío. A la merder. ¿Y esto? Uy, ¿por qué no llevamos? Fin de la partida, tío. Salir al menú, literalmente, tío. No me lo puedo creer. Hemos perdido, tío. Hemos perdido. Y se ha terminado la partida. Que me río por no llorar, tío. Ay, ha llegado al mundo de los espíritus con 56 años. ¿Cómo se iba a quedar embarazada? Ella murió por causas naturales. Lo dudo mucho. Una mujer encantadora que se ganó la fama por sus banquetes elaborados y los bailes grandiosos. Mi linaje ha llegado a su fin. Durante más de un siglo ha seguido la dinastía Joseon y se ha convertido en una dinastía notable. Chicos, de verdad que esto... Es que esto no me lo esperaba yo. Esto yo no me lo esperaba. Yo pensaba que a lo mejor mi hermana, como es también de la misma dinastía, a lo mejor pudiéramos haber salido, ¿no? Era lo que van buscando el juego son... Es que hay muchas veces que me lía, porque estoy completamente seguro de que muchas veces se han ofrecido que el heredero iba a ser mi hermano o lo que sea. Y nada, al final nada. Pues bueno, pues salimos al menú. Venga, ya está. No pasa nada. Salimos al menú principal y vamos a cortar, ¿vale? Vamos a cortar por aquí y vamos a elegir una nueva partida. Y esta vez, corrigiendo fallo, esta es la primera vez que me pasa este fallo, ¿eh? Juro que no me va a pasar nunca más. Chicos, lo dejamos por aquí y el próximo día más y mejor y en una nueva zona. Así que podemos aprovechar para que vosotros me vayáis diciendo empezar en una zona nueva y demás, ¿vale? Venga, chicos, hasta luego.